Calor sofocante y fuerte viento, una combinación meteorológica que dispara el riesgo de incendios y que esta tarde en Mijas nos ha dado un buen susto. Poco antes de las 6 se declaraba un fuego en el diseminado rural de Entre Ríos. Bomberos Mijas y un retén del Infoca acudían de forma inmediata a la zona para sofocar las llamas. Junto a ellos, policía local, guardia civil y una unidad del 061 para apoyar su trabajo y el de los medios aéreos, que ha sido crucial para acabar con las llamas. Las condiciones climáticas el día de hoy, un día muy duro, en alerta amarilla. Los vientos también, pues evidentemente, contribuyen a que se den las condiciones idóneas para este tipo de circunstancias. Decir que la respuesta rápida tanto de bomberos como servicios operativos, como Infoca, como los medios aéreos también, para poder afrontar esta situación, pues ha permitido controlarlo de manera prácticamente inmediata. Los equipos de extinción han conseguido controlar la situación en poco más de 2 horas, aunque las llamas han afectado a un cañaveral y varias parcelas. En una de ellas había estacionado 4 vehículos que han quedado calcinados. La superficie que se ha quemado eran terrenos de cultivo y matorral bajo. Este incidente ha servido para comprobar la buena coordinación de los equipos de seguridad y emergencias. Eso pone de manifiesto el gran dispositivo que cuenta Mijas, que cuenta también Infoca. De hecho, hace poco hicimos un simulacro en la zona de Osunilla para poner la coordinación, ¿no?, y también resaltar ese plan de emergencia que estamos activando fundamentalmente para dar una rápida respuesta a esta circunstancia. Aún se desconocen las causas del siniestro. Desde el consistorio se manda un mensaje de tranquilidad a los vecinos y se pide su colaboración para que extremen las precauciones durante el verano, sobre todo en zonas rurales y de influencia forestal, para evitar estos siniestros.